Aquí estamos en Padre Island National Seashore con las tortuguitas Camps Ridley. Sí. Y están bien chiquitos y bien bonitos. Hermosas. Estamos aquí con Emma de Texas State Aquarium. Yo soy Cynthia Rubio de Padre Island National Seashore. Y estamos aquí para compartir la liberación de las crías de Camps Ridley. Y espero que disfruten esta liberación con el amanecer bien bonito hoy en este día. ¿Cómo sientes viendo las tortuguitas hoy? Es increíble. Hoy es la primera vez que he visto algo así. La experiencia de hoy en la mañana es increíble. Estas tortuguitas que ya están regresando a su hogar, todo es increíble porque no tengo palabras. El mar, el sol, el día ahorita en Texas, las tortuguitas que ya van a regresar a sus casas, es increíble. Ojalá que todo el mundo pueda ver este increíble trabajo también que pasa aquí en Padre Island National Seashore. Tenemos la oportunidad de trabajar con ellos muy cerca y ha cambiado todo para nosotros. Gracias por tenernos aquí, Cynthia. Sí, es un honor de tener a ustedes aquí con nosotros hoy. Nos han apoyado mucho con las tortuguitas, las tortugas enfermas, las que salieron enfermas en el mar. Y ahora es un placer estar con ustedes aquí para ver la creación nueva de las que ponen los huevitos aquí en la playa. Y ahora vemos a las tortuguitas regresando al mar. Tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes casi cada semana y es un honor, es realmente un honor. Tortuguitas que llegan, que están enfermas, que ustedes nos llevan al acuario para poder rehabilitar y luego para regresar a su hogar, pero esta experiencia es algo completamente diferente, es increíble. Entonces poder tener la oportunidad de trabajar con ustedes con tortuguitas de este tamaño hasta las grandototas para asegurar que estamos trabajando juntos, que estamos conservando nuestro planeta y que las estamos regresando es no, eso que ya ni sé qué decir. Sí, ahorita que pusimos las tortuguitas en la arena, me dio risa escuchándote poniendo cada una en la arena y no me había dado cuenta que no has visto las tortuguitas antes. No, es la primera vez y bueno, es porque pues de repente como trabajamos tanto juntos y siempre hay tanto trabajo, gracias a Dios, es una bendición, pero tener la oportunidad a venir a las 6 de la mañana acá para ver esto, sinceramente es increíble y desgraciadamente no puede estar en público aquí con nosotros, obviamente, pero ojalá que con poder verlo en el Facebook Live y en todos medios sociales puedan agradecer y apreciar todo esto. Sí, esperamos que sí, y tener tu vista de esta experiencia ahorita para ver las tortuguitas regresando al agua y nos han ayudado a curar las mamás de estas tortugas. No, sí. Como habíamos explicado hace ratito, este año nos salió una tortuga para poner sus huevos y desafortunadamente tenía una mordida de un tiburón. Ajá. Y la vimos que no, algo no estaba bien y gracias a nuestros amigos del acuario la están cuidando y esperamos liberarla muy pronto para que esa tortuga regresa en muchos años más para poner más huevos y producir más crías. No, sí, claro que sí. Y es más, al principio de esta semana tomamos otra vez sangre para ver cómo estaba. Cada semana hacemos ultrasonidos para ver exactamente cómo está sanando. Y Diosito quiera ya pronto pueda regresar a su hogar. Esperamos y que todo sí. Todo gracias porque ustedes se dieron cuenta tan pronto, la vieron y juntos trabajamos para asegurar que esté bien. Sí, todo salió perfecto y pues ya esperamos regresarla muy pronto aquí al mar y verla regresar otros años aquí. Exactamente. No hay que apurar su regreso al mar todavía hasta que está 100% bien. Sí. Y luego Diosito quiera para el año que entra esté lista para tener sus huevitos. Perfecto. Pues aquí estamos aquí en Padre Island National Seashore
con Emma Gilbert de Texas State Aquarium y disfrutando la vista de las tortuguitas de Tortuga Lora, Hemsworthy, regresando aquí al Golfo de México. Y están bien chiquitos y bien bonitos y muy activas ahorita, moviéndose al agua. Están hermosos. ¿Cuántos son? Tenemos más de 100 crías ahorita, y son de dos diferentes nidos. Okay. No lo puedo creer. Sí. Pues muchas gracias, Ay, Emma. Mucho gusto. Gracias, amiga. Nos vemos. Nos vemos.